¿Qué tal YouTube? Les habla aquí Alex, bienvenidos a un nuevo episodio del Tributo al Mundial. Estamos en International Superstar Soccer Deluxe. Y antes de comenzar tengo que decir que este es una especie de re-upload, resubida del partido de un partido que subí hace unos pocos días, porque no salió como quería. O sea, el video salió con un error muy feo que no puedo arreglar. Me tocó volver a jugar este partido. Señoras y señores, la tabla está así: Colombia 3 puntos, República Checa 1, Noruega 1 y Bulgaria 0. Y nuestro siguiente partido es Colombia contra República Checa. Ese es el partido que puede definir la clasificación, señoras y señores. Vamos allá. Esto, tengo que decir que la formación de República Checa no es tan ultra defensiva como lo fue de la de Bulgaria, o quizás sea más ultra defensiva, pero lo que no tienen en defensiva a veces, o sea, porque a veces falla esa estrategia de ultra defensa, lo tienen en ofensiva. Así que tener mucho cuidado con este equipo. Señoras y señores, el partido está a punto de comenzar. Esto puede definir la clasificación a la siguiente fase de la Copa Internacional. Vamos a definir el saque, a ver, cara. Colombia está jugando obviamente con el tricolor nacional. Sale sello. Vale, sacamos nosotros. Señoras y señores, comienza el partido, el Real empieza a correr. La pelota ya se mueve. Se enfrentan Colombia y República Checa. Almonto tiene el balón en este momento, atención, se acerca al área, busca, lo cubre en 3, lo quita al fin Novotny, el número 10 de la selección checa. La saca y es para el pase para Blacksek. Uno que tiene una banda en la cabeza, busca el espacio. Blacksek lo cubre en 3, el disparo y pega en un jugador de la selección colombiana. La manda Suárez al tiro de esquina. La quiso sacar y es para República Checa, que está actuando muy ofensivamente en esta primera mitad. Viene el cabezazo del guardameta. Efes de nuevo con sus grandes actuaciones. Vamos a ver. Volny con el número 1, número 7. Pasa a Horvata al número 6. La quita Pérez, el número 9 de la selección colombiana. Está yendo al contraataque. Atención, pero se equivoca. Suchi tiene el balón. Pase largo por banda derecha. Se mueve, atención. Busca Montoya el cabezazo. Manda Zen. Cambio de sector. Erróneo Burkianek. Atención. Pases largos aquí para allá, de allá para acá. Novotny el número 10. Para Benz, el número 8, atención. Novotny, el 10, busca el espacio. Por banda izquierda se mueve, la quita Martínez, el número 13 de la selección colombiana. Minuto 3, quedan 3:47 en este partido. Atención, Suchi, Horvat, el por banda derecha se mueve en este momento. La formación de República Checa, cuando taja Efes, está muy centrada al ataque, a pesar de que es un 5-3-2. Almonto busca el espacio, atención, se mueve el pase para Pérez, lo cubren dos, busca el espacio, busca quitarse a los dos defensores de encima, lo hace, tiene tres, otros cuatro, el árbitro no pita nada después de una falta muy clara cerca del área. Novotny busca el espacio, pase hacia Blacksek, intercepta de nuevo para Blacksek, tres cuartos de campo, pase hacia adelante. La quita cabezazo defensivo Martínez, por fin la quita Volny. Volny por banda izquierda se mueve, busca en el centro al área, cabezazo, no, el guardameta se queda con ella. Tengo que de todas maneras decir que sería más animado si mi compañero JK estuviera aquí, pero la verdad es que los problemas médicos no le están sintiendo bien. ¡Con el disparo! Atención, Álvarez todavía tiene el balón, busca el espacio, 3, 4, 5 cubriendo el área, busca el espacio, lo defienden los defensores. Benz la quita y es para Volny, atención. Se mueve, pasa hacia adelante, uno Volny por banda derecha de nuevo, la quita Martínez de nuevo, el lateral derecho. Busca Murillo para Montoya, busca el espacio de la MCO, busca. Van 2, van 3, van 4, van 5, van 6, cubriendo en el área de República Checa. Busca el espacio, Montoya la quita al final, el número de 3 de la selección checa. Busca Montoya, la quita de nuevo para Jaromir, atención. 2-12 le quedan en esta primera mitad. Cabezazo. El pase es para ahí. La quita Almonto. Buscará un pase hacia adelante para Álvarez. Se acerca al área. Está en el área. Lo cubren dos. Lo cubren tres. Busca el espacio. Lo quiere sacar los defensas. Viene. No, no, no. Ni el espacio para nada. Ladra al fin. La quita. Y manda el despeje hacia adelante. No que la recibe el número 10. Cabezazo. Es para Murillo de nuevo. Buscará el espacio, cubren dos, cubren tres, cubren cuatro, cubren. La quita Volny para Benz. El pase es para Svoboda, el número 9 de la selección.
Checa, viene para Bevins, por sector central, hacia adelante, cabezazo defensivo, la recupera Volny. 1:30 que está a este partido. Interceptó Murillo, el pase para Álvarez. Busca un pase por banda central para nadie. Burgianek la recupera y es para Bevins en ese momento. Tres cuartos de campo se acerca, cabezazo defensivo de nuevo para Murillo, el número 10 de la selección colombiana, capitán indiscutible. Pérez con el número 9, pase para Álvarez, se acercan 3, se acercan 4 y se apelmazan y todos la quitan. Suschik cerca con ella, manda un pase hacia adelante, cabezazo defensivo de nuevo para Almonto. Blasek en ese momento tiene el balón, cambia de sector para Novotny, número 10 de la selección checa. 0-0 está en ese partido. Svoboda, Horvat tiene el balón. Señoras y señores, un fútbol de ida y vuelta donde ninguno de los dos equipos ha hecho daño. Álvarez tiene el balón, busca escaparse de la defensa, pero al final Horvat es el que la tiene. Pase ligeramente hacia adelante y es para Novotny. Después del cabezazo, al árbitro pita la falta, señoras y señores. Señoras y señores, Murillo recibe tarjeta amarilla por esa acción temeraria en el segundo cuarto de campo. Atención, se saca Benz, la recuperará Novotny, el capo de la selección checa, la quita Suárez y manda un pase hacia el sector derecho, izquierdo, saque de banda, Suchi se produce, el pase es para Svoboda, se sacaba el tiempo para la primera mitad, Pérez la quita, derriba a un jugador, Benz de nuevo la quita, intenta quitar a los jugadores de la selección colombiana, están más desesperados que nunca, quieren conseguir la victoria. Martínez, número 13 de la selección, busca para Álvarez, busca el espacio, se acerca 3, 4, 5 cubriendo, la final quita Suchi, el líbero de la selección checa, busca el espacio, manda un pase hacia adelante, cabezazos defensivos para Svoboda. Número 9, el pase es para Blasek, se acerca a la área, lo cubren 3, atención, la quita Suárez para Almonto. Primer cuarto de campo nuevo para Colombia, el árbitro pita, el reloj se detiene. Y en la primera mitad esto ha terminado sin goles. No hay muchas opciones de gol para ambos equipos. Un fútbol de ida y vuelta en esta primera mitad. Aunque sí que ha habido una acción bastante temeraria de Murillo y por eso ha recibido la tarjeta amarilla en esta ocasión. Señoras y señores, esperamos a ver qué nos depara el segundo tiempo. Vamos a ver, parece que va a haber sustitución en Colombia. Álvarez tendrá que salir por Marco. Su condición está deteriorándose, así que tendrá que producirse el cambio para la segunda mitad. Se reanuda el partido, comienza la segunda mitad. El balón empieza a correr, la pelota ya se mueve. Se enfrentan Colombia y República Checa. El marcador está sin goles. Pérez el pase para Marco, el recién ingresado por Álvarez, que salió al inicio de la segunda mitad. Atención, Marco, busca el espacio, lo quitan, busca el espacio, cubren 2, cubren 3, cubren 4. ¡Viene el disparo! ¡Gol! ¡Gol de Colombia! ¡Claro que sí! Marco, ese que ingresó hace poco al partido, intentó Ladra quitarle la pelota, pero no pudo. Se sacó la defensa rival, Marco, y al disparo, al ángulo donde no puede llegar el guardameta. Señoras y señores, Colombia lleva 1, República Checa 0. Se está desmoronando la defensa rival. La defensa del equipo checo de República Checa. Atención. Perdón por eso. Pérez busca el espacio. Atención. Tres cuartos de campo. Se acerca para Marco, el autor del reciente gol. Atención. Busca el espacio. Lo cubren 3. Cubren 4 en el área. Viene para Murillo. Atención. Puede ser el mismo gol. ¡Gol de Colombia! ¡Claro que sí! Murillo, a pesar de que tenía amarilla, a pesar de que no pensaban que iba a hacer algo en este partido, logra el segundo gol para la selección colombiana con la asistencia de Marco. Impresionante cómo pueden salirse de la defensa de República Checa. De nuevo a la zona del palo izquierdo del guardameta donde no puede llegar. Y señoras y señores, la ventaja se amplía. Colombia 2, República Checa 0. Quedan 4-9 de la segunda mitad. Atención, Novotny tiene el balón. Buscará el espacio, centro al área. Canción, el cabezazo, el guardameta despeja. Muedra la quita y Sefe es al final que se la queda. Manda un cabezazo ofensivo. Volny, el número 7 de la selección checa.
busca el espacio, de nuevo el centro de área, el cabezazo defensivo y el guardameta. De nuevo el guardameta salva a la selección colombiana y es tiro de esquina a favor de la República Checa. Este equipo está despertando. Los de Europa Oriental están despertando, señores y señores. Guardameta despeja el disparo de nuevo para Novotny, despeja el defensor Novotny, el guardameta F se queda con ella. Están despertando, quieren remontar ese resultado. Ha cometido un error, es para Yanomir. Pase hacia adelante para Blasek, le queda bien en posición el guardameta. Señoras y señores, 3-3 se le queda en este partido. Colombia gana 2-0 contra la República Checa y puede estar asegurando la clasificación. Novotny se acerca al área, el pase es para Blasek. Atención, viene el disparo del guardameta. Muedra, la quita, es error, es Svoboda, tiene el disparo, el guardameta de nuevo, es Svoboda el defensor y es de nuevo tiro de esquina a favor de República Checa. Señoras y señores, fútbol de ida y vuelta, pero esta vez los delanteros de la República Checa están muy despiertos. Cabezazo y el guardameta. Muy despierto está la ofensiva del equipo checo. Atención, acá momento hay un error, es Svoboda, es para Blasek, de nuevo el disparo, el guardameta. Atención, Blasek remata, gol. ¡Gol de República Checa! ¡Claro que sí! ¡Ha cometido un error grave! Montoya le da la pelota al rival. Svoboda el pase para Blasek. Y cuando toma la oportunidad, el remate a puerta, el guardameta despeja y no perdonó el remate. Señoras y señores, República Checa descuenta en este partido que gana Colombia 2-1. Señoras y señores, 2 minutos 34 le queda en este partido. Marco, viene el disparo desde lejos y es Kuna, el guardameta de República Checa, el que se queda con ella. Señoras y señores, el guardameta checo no ha tenido muchas opciones. El guardameta de nuevo, esta vez Colombia quiere aumentar la ventaja, pero tiene que buscar un espacio desde fuera del área. El guardameta, señoras y señores, no se puede creer una jugada de gol que puede hacer Murillo desde larga distancia. Murillo ahora tiene el balón, el pase para Montoya. Será la quita Benz, número 8. De nuevo la quita Murillo, viene el disparo desde lejos, es muy desviado y es saca de portería para República Checa. Guardameta Kuna. Señoras y señores, Colombia quiere liquidar este partido como de lugar. República Checa al menos quiere llevarse el empate o lo quiere remontar. Ha estado despierto en los últimos minutos esta formación de República Checa. Saque de banda y para a favor de Colombia, ya se produce, es para Muedra el número 3, el pase hacia adelante, pero no hay nadie. Novotny la recupera, número 10 de la selección checa. Blasek de cabezazo, atención, es para Svoboda, pase para Blasek, el autor del gol, viene el disparo, el guardameta Flores la manda a volar y se defiende del todo el peligro, pero continúan las acciones para la República Checa. Suchi, el pase hacia adelante, cabezazo de nuevo. Señoras y señores, la ofensiva de República Checa está siendo mejor que su defensiva en estos momentos. Vence el número 8 de la selección checa. Hacia adelante el pase. Cabezazo defensivo es para Montoya. Buscar el espacio. Según el guardo campo, Marco tiene el balón. Ladra. Lo cubre. Viene el disparo desde lejos. Y el guardameta Kuna vuela para llegar a este el balón. Por banda derecha ahora se mueve la selección de República Checa. Pase hacia adelante. Cabezazo para Novotny, atención, la recupera Novotny, número 10, busca cambio hacia pase hacia adelante, cabezazo defensivo del Monto, la manda hacia adelante, pero no hay nadie. Horvat, el pase es para Suchi, el número 5 de la selección checa, pase hacia adelante de nuevo defensivo para Colombia. Almonto tiene el balón, número 7, Marcos se acerca con el número 19, y el disparo, Kuna. El guardameta de la selección checa está más atento que nunca. No se quiere dejar meter ningún gol más y menos de larga distancia. Marco de nuevo con el balón, número 19. ¡Y el disparo! Muy encima. Es saque de portería para la República Checa. Está haciendo bastante trabajo la selección colombiana para al menos mantener el resultado a su favor. Pérez de nuevo para Marco. ¡Y el disparo! El guardameta ataja y es tiro de esquina a favor de la selección colombiana. En las últimas jugadas del partido, atención, se cubre el saque de esquina, cabezazo defensivo, y es para Martínez, número 3, el pase para Almonto, viene el disparo, y es Kuna de nuevo el que se hace con ella. Se acaba este encuentro, señoras y señores, tiempo de adición, Horvath tiene el balón,
por banda derecha se mueve, atención, el árbitro no pita nada, dice que sigan las acciones, al monto viene el disparo hacia la palo izquierdo del guardameta, pero no llega a la portería. Saque de portería que ya se produce. Ladra, el pase es para Marco, viene el disparo, es Cuna de nuevo el que salva de un posible 3-1. Continúan las acciones, Marco de nuevo el cabezazo defensivo, lo quiere volver a intentar, le pega un jugador de la selección checa. De nuevo es Boni el que la tiene, quiere buscar espacio, quiere buscar una oportunidad para empatar el partido en los últimos instantes de este juego. Benz Pérez, el disparo, el guardameta de nuevo vuela. Cuna está asegurándose que este marcador se queda así. Montoya, es para Marco, bien le disparó de nuevo Cuna. Señoras y señores, insiste Colombia, insiste, persiste y no desiste. Señoras y señores, Montoya busca el espacio, el árbitro pita, el reloj se detiene. Señoras y señores, resultado final, Colombia 2, República Checa 0. Todos los goles en el segundo tiempo, Marco al 0-21, Murillo al 0-44 y Vlasek al 2-22 fueron los que marcaron los goles de este partido. Parecía supremacía de República Checa, pero Colombia se puso las pilas y mejoró su juego para mantener el resultado a su favor, lo que les da los 3 puntos y posiblemente la clasificación directa a la siguiente fase de esta Copa Internacional, la Copa del Mundo. Muy buen juego de la selección Colombia, que aunque tuvo errores, nunca se dio por vencido. Señoras y señores, con estas 2 victorias de Colombia, está asegurándose el pase de la siguiente fase. Bulgaria tiene 1 victoria contra Noruega y República Checa y Noruega solo tienen 1 empate y 1 derrota. El próximo partido de Colombia será contra Noruega. En la próxima fecha estaremos buscando el final de la clasificación a la siguiente fase. 6 puntos tiene Colombia, 3 tiene Bulgaria, 1 y 1 tienen República Checa y Noruega. Por ahora Noruega está quedando por fuera de la fiesta. Señoras y señores, puede ser República Checa, puede ser Noruega el que se quede fuera de la fiesta de los octavos de final. Señoras y señores, así termina esta transmisión, así termina este video. Espero que les haya gustado, suscríbanse, síganme en Twitter, denle like si les gustó, búsquenme en Discord, la idea está en la descripción. Un saludo para mi compañero JK, que esperamos que esté de nuevo con nosotros muy pronto y nos veremos después. ¡Arigatou gozaimasu! ¡Sayonara!